Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora. Como siempre, para mí es un placer poder llevarle información importantísima de salud que usted pueda emplear en su hogar para mejorar sus niveles de vida y la calidad de vida de su familia también. En esta mañana hablaremos acerca de mitos de la diabetes, así que usted mucha atención y recuerde que puede hacer sus consultas en vivo y directo siempre antes de que finalicemos. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Javier Suazo, quien es médico diabetólogo del Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas del Hospital Vivian Pelas para hablar sobre este tema tan interesante. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, la diabetes es una enfermedad crónica que produce mucho daño. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y como celebración, pues, es importante dar a conocer la enfermedad. Además de que esta enfermedad tiene muchos mitos al momento de prescribir algún tratamiento, al momento de dar una recomendación, y esos mitos están afectando a nuestra población, a nuestros pacientes diabéticos, porque muchas veces no se apegan al medicamento por esos mitos que ellos tienen o que creen que es algo real. Entre los mitos, doctor, que usted ha podido escuchar a lo largo de su carrera, ¿cuál es uno de los más comunes o de los principales que usted puede identificar? Bueno, sí, por lo general, los pacientes diabéticos, el tipo 1, desde que comienza su enfermedad, el manejo tiene que ser con insulina. Los pacientes diabéticos tipo 2, cuando los detectamos a tiempo, muchas veces están con tratamientos tomados, pero al no tener un control adecuado a esos pacientes hay que ponerles insulina. Y muchas veces el vecino le dice, no te pongas insulina, que la insulina te va a dejar ciego. No te pongas insulina, que te vas a ser adicto a eso. Y después que te la quieran quitar o suspender, no vas a poder porque ya te hiciste adicto a eso. Entonces, ¿es o no real que la insulina deja ciego? Porque yo he escuchado también a un par de pacientes diabéticos decir, no, yo no quiero inyectarme insulina porque voy a perder la vista. ¿Es esto cierto, doctor? Lo importante es que si conocemos la manera cómo funciona esta enfermedad, nos vamos a dar cuenta que el no tener un control adecuado de la diabetes, eso te va a afectar la visión, te va a afectar tus ojos. Como consecuencia, va a producir una complicación que se llama retinopatía diabética. La retinopatía diabética consiste en que tus vasitos se van quemando, se van obstruyendo. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces el paciente llega tarde a la consulta o muchas veces existe algo que el paciente desde que llega a la consulta, lo primero que le dice al doctor, doctor, indíqueme cualquier cosa, pero no me indique insulina, que yo no me voy a poner insulina porque yo no quiero quedar ciego. El problema con la diabetes es que si al paciente lo detectamos tempranamente, si al paciente lo mantenemos dentro de determinadas metas, entonces ese paciente vamos a evitar esas complicaciones. Al paciente que ya le pusimos insulina, ya fallamos con el tratamiento tomado o el paciente estaba mal controlado que los medicamentos tomados no me lo van a controlar. Hay que recordar que el páncreas, hay una parte de él que es el que produce la insulina y la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 pueden tener dos fenómenos. ¿Qué puede ser? Que el páncreas ya no me está produciendo insulina o que el páncreas está produciendo mucha insulina, pero esa insulina no la puedo utilizar adecuadamente. Entonces, lo que administramos, lo que aplicamos de insulina no es otra cosa que lo que el páncreas dejó de producir. Algo también que se escucha muy frecuentemente es la medicina alternativa cura la diabetes. Y vemos muchísima gente con diabetes buscando otro tipo de medicina alternativa que no tenga nada que ver con la insulina. ¿Es verdad, doctor, que la alternativa cura la diabetes? Últimamente, pues en los últimos años han habido mucho avance en lo que es la fisiopatología, cómo funciona esta enfermedad. Y se ha visto que la única manera de poder controlar la diabetes es conociendo esa fisiopatología, viendo cómo es que funciona. El problema es que hoy con las redes sociales te ponen algo que te dice, tengo la cura contra la diabetes, tengo una vacuna, tengo esta planta. Cuando las personas comienzan a tomar eso, muchas veces abandonan el tratamiento que tenían anteriormente, pero el gran error es que no se controla, no se miden.
hablamos al inicio que en el paciente diabético tenemos que tener metas. Ya, si por ejemplo mis niveles de glucosa en ayuna tienen que estar entre 80 a 120 o después de las comidas yo la puedo tener dos horas después 140 o menos, entonces si yo estoy tomando X medicamento, lo ideal es que yo me controle, y la mayoría de los pacientes cuando le indicamos eso andan mal controlados, o por ejemplo abandonaron el tratamiento que se le había indicado y aparecen a los 6 meses, a los 2 años, con retinopatía diabética, con insuficiencia renal, con una úlcera a nivel de los pies, que eso va a producir un pie diabético y muchas veces lamentablemente va a terminar en amputación. Y ahí es donde dicen también que, bueno, y ahí a veces es más fácil, doctor, la prevención que la cura, porque muchas veces estamos ya en el proceso de tratar de curar la enfermedad, pero hubiésemos prevenido antes. Eso es importante. Eso es muy importante, sobre todo en este tipo de enfermedades. Hay que recordar que los tipos de diabetes más frecuentes es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo. Si yo intervengo sobre esos factores de riesgo, si yo intervengo, si tengo sobrepeso, si tengo un triglicérido muy alto, si tengo un colesterol muy alto, si tengo un ácido úrico muy alto, si yo modifico esos factores, yo puedo retrasar la enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los pacientes, ahí sí, muchas veces el vecino adivina, porque le dice, vos estás flaco, te ves todo demacrado, entonces le dice, lo más seguro sos diabético, entonces ahí sí ellos logran pegarlo, ya, y entonces hasta en ese momento el paciente acude a consulta, pues realmente, pero ya tiene una cifra de 300, 400 de azúcar, y ese exceso ya me fue produciendo daño en mi organismo. Eso significa que por lo menos pasaron 8 años y el azúcar ya estaba presente y ya me fue produciendo daño, y entonces ahí es donde coincide, porque si el paciente tiene los niveles muy altos de azúcar y hay que ponerle insulina, y entonces dice, ve, la insulina me dejó ciego, pero era un daño que tenía desde hace rato. Se lo trataba a tiempo, y ahí es donde viene también otra incógnita grande para la gente que rodea a un paciente diabético. ¿Es contagiosa la diabetes? Bueno, eso es, la mayoría de nuestra población hay veces no quieren comer en el mismo plato porque creen que se le va a pasar. O yo he tenido experiencias con pacientes que algunas veces, bueno, la esposa no quiere dormir con su esposo porque cree que al tener las relaciones sexuales le va a pasar la diabetes. Eso no se pasa, pues lo que hablamos al inicio. Hay factores de riesgo que van a incidir para que aparezca la diabetes. Hay ejemplos, por ejemplo, de pacientes que son gemelos. Uno de los gemelos puede ser diabético y el otro puede ser que no tenga diabetes. Entonces, pero los factores de riesgo son los que tenemos que intervenir. Pero la diabetes no se contagia por estar en contacto, por saludarte, ni por comer en el mismo plato. Vamos a hacer un corte comercial, doctor. Y usted en casita pendiente, si en su casa hay una persona diabética o usted tiene también este problema, puede llamar en vivo y directo al volver de la pausa comercial para que haga sus consultas. Ya regresamos. Oiga, y seguimos hablando acerca de los mitos de la diabetes, así que aparecerán en este momento los números en pantalla para que usted pueda realizar sus consultas. Ahí estamos viendo, o ya van a aparecer, ahí estamos viendo 2270-7552, 2270-7556. Corra a llamar y a preguntar todas esas dudas que tenga respecto a este tema. Si en su casa hay algún paciente diabético, con mucho gusto el doctor Francisco Javier Suazo del Hospital Vivian Pelas le va a responder en este momento. Doctor, algo también muy común que hemos escuchado es, el paciente diabético no puede tener ningún susto, no puede tener ningún enojo porque se le dispara el azúcar. ¿Eso es cierto o es un mito que hemos venido propagando a lo largo de los años? Bueno, es un mito que hemos venido propagando. Ahora, la otra cosa es que, por ejemplo, el paciente tuvo X problema, pero ya tenía sus factores de riesgo. Porque anteriormente hablamos de factores de riesgo. Para que la diabetes aparezca, sobre todo la diabetes tipo 2, hay factores de riesgo. Hablamos del sobrepeso, hablamos de los triglicéridos, del colesterol, del ácido úrico. El factor de la herencia también es otro que va a influir. Entonces, las personas por el susto no te va a aparecer la diabetes si no estaban los factores predisponentes. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, no tengo mis triglicéridos, mi colesterol, mis niveles de azúcar han estado normales, entonces eso no me va a hacer para que me aparezca la diabetes por un susto. Hay que recordar que cuando estamos estresados se libera lo que es la adrenalina, el cortisol, entonces eso me va a hacer que me produzca mayor cantidad de glucosa.
aunque yo no coma, pero esas dos hormonas me van a producir mayor cantidad de glucosa. Y si mi páncreas está produciendo poca insulina, entonces va a hacer que mis niveles de azúcar se eleven. Algunas veces coincide que hubo la muerte de algún familiar y como consecuencia apareció la diabetes. Entonces casi siempre los pacientes dicen, bueno, después que falleció mi mamá, mi papá, un hijo, me apareció la diabetes. Ajá. Pero era que ya había un factor de riesgo. No es que esa acción o esa situación les desencadenó la diabetes, ¿no? No, o sea, no, eso no va a influir, sino que hubieron sus factores de riesgo, porque imagínense que si eso fuera lo que apareciera la diabetes, de por sí, pues, tenemos casi 400 millones de pacientes diabéticos, entonces, pues, si todo el mundo por un susto apareciera la diabetes, vamos a estar terrible. Oiga, doctora, en ese sentido también he escuchado algo muy común y es que los pacientes diabéticos, cuando se les altera el azúcar, andan muy enojados. ¿Es esto cierto o es algo meramente ya de la persona? Bueno, o sea, muchas veces es de carácter, pues, porque el enojarse, hay veces a la persona que es diabético le dice, o sea, es enojado porque es azucarado. Ajá. Ya, se maneja ese término. Como es azucarado, vive solamente enojado. Nada tiene que ver con eso. O sea, los niveles de azúcar, el paciente que es diabético, hay pacientes diabéticos que son tranquilitos, pues no son enojados, pero el problema es que se van asociando a otros factores. El paciente que es diabético, por lo general, vive con depresión. Se deprime, pues hay veces nadie quisiera que le digan vos sos diabético, claro. O que piense tengo que tomar un montón de medicamentos, o que diga voy a quedar ciego, voy a terminar en insuficiencia renal, me van a amputar los pies. Entonces los pacientes diabéticos viven con depresión. Tenemos una llamada telefónica, doctor, para que continuemos desarrollando el tema. Hola, buenos días. ¿Cuál es su Muy consulta? Buenos días. Buenos días. Yo quería hacerle una consulta al doctor. Sí. Yo soy crónica. Padezco de la presión y soy diabética. Y el domingo me hice una quemada con el mofle de una moto. Yo deseara saber qué me puede decir el doctor, qué me puedo echar. Bueno, lo recomendable es que, o sea, tiene que revisar sus niveles de azúcar, tiene que acudir que lo valore un médico, ya su médico de cabecera o donde usted va, porque las quemaduras en los pacientes diabéticos pueden ser de difícil tratamiento en comparación a alguien que no tiene diabetes, más si es una que padece de enfermedades crónicas, hipertensa, tiene diabetes. Entonces lo importante es que acuda para que le revisen, evalúen cómo está la lesión y puedan indicarle tratamiento, ya. Pero ahí lo más importante es que acuda lo más pronto posible a su médico de cabecera o a una unidad de salud. Que no se automedique, doctor, porque en Nicaragua eso es bastante común, ¿no? Ese es parte también de los mitos, porque muchas veces el vecino te dice, tómate tal cosa, ajá, y muchas veces va a complicar más el problema. Entonces, la paciente que nos llamó, muchas gracias por esa consulta y ahí está escuchando las recomendaciones del médico. Si usted en casita tiene otra pregunta, todavía está a tiempo antes de que finalicemos esta edición de Salud para Todos. Bueno, doctor, algo también muy común que se escucha es, ¿el paciente diabético puede o no puede comer, digamos, tales o cuales comidas? En realidad, ¿cuáles son las comidas que puede y cuáles son las que no puede comer? Bueno, todo, o sea, tanto el paciente diabético como el que no es diabético, actualmente los términos que manejamos lo que dice es una alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable tiene que ver con carbohidratos, con proteínas y con grasa. Entonces, los pacientes diabéticos también pueden comer carbohidratos. Hay que recordar que el principal aporte de energía son los carbohidratos y nosotros necesitamos energía. Muchas veces los niños cuando van a clase que no desayunaron, anduvieron jugando, se desmayaron porque se les bajó el azúcar, porque no tenían caloría, no tenían energía. Entonces, el paciente diabético puede consumir carbohidratos, pero todo con medida. O sea, aquí no podemos abusar de muchos alimentos porque nos va a producir daño, pero sí, lo que no es recomendable es que nuestros pacientes consuman bebidas azucaradas, ya, porque eso me van a producir mayor daño. Pero lo que es el arroz, los frijolitos, todo es que sea en pequeñas porciones, no me va a producir tanto daño en comparación si como gran cantidad. Oiga, doctor, ¿y qué tan cierto es que el consumo de la naranja afecta al paciente que tiene diabetes? Bueno, hay que recordar, todos los que son cítricos, ajá, o por ejemplo cítricos, la zanahoria, la remolacha, todo eso me van a producir azúcar. Pero en comparación a la naranja, es un componente que me va a elevar más los niveles de azúcar. Entonces, por lo general, no se recomienda consumirla en exceso,
¿ya? O en cantidades muy grandes, porque me va a tener elevados los niveles de azúcar. Claro, si mi paciente diabético está bien controladito, tiene unos niveles de azúcar aceptables, pues de vez en cuando puede tomarlo, pero en pequeñas porciones. Ok, excelente esas recomendaciones que nos está brindando, doctor. Y sobre todo también porque estamos aprendiendo y desaprendiendo algunos conceptos y cosas que hemos escuchado a lo largo de los años. Otra cosa importante, la diabetes tipo 2 no es tan peligrosa como la diabetes tipo 1. ¿Es esto cierto o también es un mito que hemos venido escuchando? Bueno, es un mito porque tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 me van a producir ceguera, me van a dejar ciego, me pueden producir insuficiencia renal, me pueden producir un pie diabético. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el paciente diabético tipo 2 en un momento inicia con tratamiento tomado, ¿ya? Y entonces hay muchos pacientes que se apegan a una disciplina y no pasan de ahí, siempre siguen con su mismo medicamento, ese paciente va a tener menos complicaciones. Con aquel paciente que no se portó bien o que hicimos el diagnóstico muy tardíamente, a ese paciente le va a ir mal, va a terminar utilizando insulina, va a estar igualito que un paciente diabético tipo 1 que utiliza insulina y como consecuencia las complicaciones o la gravedad son igualitas la 1 como la 2. Excelente, doctora. Y ya para finalizar, recomendaciones para los pacientes que nos están viendo en casita, que están padeciendo de diabetes, pero también para los familiares que tienen alguna persona en su hogar con diabetes. Lo importante es que el paciente hacer el diagnóstico tempranamente. Cuando hablamos del diagnóstico tempranamente, saber realmente hace 6 meses cómo estaba mi nivel de glucosa, cómo tenía mi colesterol, cómo tenía mi triglicérido, si tengo un peso adecuado. Porque muchas veces, por ejemplo, los pacientes nunca se han chequeado, nunca se han tomado un nivel de glucosa y uno le pregunta, ¿cuándo te hiciste tu último azúcar? No sé, nunca me lo realicé. O hace 3 años me dijeron que lo tenía en 200, pero como yo no creía, me sentía bien, no tomé el tratamiento, no acudí y por eso es que los pacientes diabéticos, sobre todo los tipo 2, se nos complica porque el paciente no quiere aceptar que tiene la enfermedad. Doctor, ha sido un placer poder compartir con usted en esta mañana. Esperamos tenerlo acá en otra ocasión. Y a usted en casita, como siempre, recuerde que este es su espacio de salud para todos, para que usted pueda vivir mejor en su hogar y, por supuesto, que pueda vivir mejor su familia. Soy Elizabeth Reyes. Les esperamos acá en la siguiente edición. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.